y soy curador invitado para la edición 2024 Arteco, esta feria que organiza el gobierno de Corrientes, de la provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura de Corrientes y su presidente Gabriel Romero. ¿Qué te parece el cambio de lugar? Y el cambio de lugar, creo que ahora estamos, antes teníamos la energía del arte vinculada a la energía de la Azucena y ahora estamos directamente al lado del río con toda esa energía que tiene, ¿no? Así que me parece que el lugar va a ser muy lindo y va a ser muy lindo para los visitantes que son de Corrientes y también para los visitantes del resto de Argentina y de los países invitados que van a venir a visitarnos. Es un lugar particular, así que nos imaginamos que habrá algún tipo de evento o forma particular de recibir a esta edición. Sí, hay muchas maneras muy particulares porque está vinculado a lo que es el puerto y está vinculado a prefectura, etcétera. Pero bueno, el equipo de Arteco y su equipo de arquitectura con la dirección de Marta Vizcaíno y Pancho Benítez, bueno, han llevado adelante como esta gran tarea que es adaptar estos galpones que en algunos casos estaban en uso pero en otros casos estaban en desuso para que se pueda dar como esta gran feria de arte que es una feria de arte internacional. ¿Se tiene noción más o menos de cuántos son los artistas que van a estar presentando sus obras a lo largo de estos días? Y el conjunto de artistas van a ser más de 500 artistas en general entre todas las maneras en que se desarrolla, digamos. Hay una parte que son galerías, que es el centro de la feria, que son 24 galerías de arte que vienen de todas partes de Argentina. Hay 6 galerías que vienen a través de una invitación del Instituto de Cultura, que es a la Asociación Asgapa de Paraguay, que son 6 galerías. Y después hay 24 artistas individuales que son específicamente Corrientes, 10 becarios del Instituto de un programa de formación, colectivos de artistas, residencias, acciones en el predio, muestras que se dan en simultáneo, artistas que hacen otro tipo de experiencias que no son solamente las visuales y entonces van a también estar en el escenario haciendo otras acciones que se van a dar a partir de las 7 de la tarde aquí en el predio que nosotros le denominamos en la parte de la Plaza Seca. Y bueno, ¿cuántos son los galpones habilitados y cómo van a estar distribuidos los artistas? Los galpones individuales, los galpones son 2, lo tenemos como un galpón A y un galpón B, digamos, en donde uno está en las galerías de arte y en otro está los artistas individuales, los becarios y el resto de los colectivos. Y después también se ha sumado lo que era la ex estación de servicio, la entrada en la calle Mendoza, donde ahí van a estar el sector de editoriales y algunos proyectos alternativos, como el proyecto de video, el proyecto de arte sonoro, etc. ¿Cuándo es el lanzamiento y cuándo va a estar abierto para el público? El lanzamiento es este jueves 23 de mayo, a las 12 horas es un acto oficial y desde las 14 horas está abierto a todo público, con entrada libre y gratuita todos los días, ¿no? El jueves, el viernes, el sábado y el domingo, o sea del 23 al 26, desde las 2 de la tarde hasta las 22 horas.